Señores, las autoridades siguen con la camiona activada, siguen con la camiona encendida. Yo creo que tienen que actuar con mucho cuidado, porque la gente apoya, ¿verdad? Apoya que se hagan los operativos de migración, pero que se hagan bien hecho. Las autoridades deportaron o apresaron a 150 indocumentados haitianos en La Vega y Santiago, en operativos que se estaban haciendo en La Vega y Santiago. Apresaron 150 indocumentados haitianos. Esto, apresamientos, señores, se están realizando en gran parte del país. Después que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, anunciara que se iban a incrementar las deportaciones de haitianos en República Dominicana. Se han apresado 150 en La Vega y Santiago, y sigue activa la camiona por todas partes. Mira, Arnold, la camiona que tenían allá en La Vega subiendo los indocumentados que fueron capturados en Santiago, La Vega y hasta en Dajabón atraparon algunos, según el reporte que hacen las autoridades de migración, que dice que ya deportaron esos 150 indocumentados que fueron atrapados en operativos en las provincias de Santiago, La Vega y Dajabón. Durante las pesquisas fueron interceptados en las ciudades de La Vega y Santiago de los Caballeros 63 haitianos, mientras que en Dajabón 87, de esto 47 eran hombres, 21 mujeres, de ellas habían 5 embarazadas y 19 niños. Los detenidos fueron llevados al centro de albergue, donde el personal dirigido por el mayor del ejército Andrés Otaño, encargado de seguridad del control migratorio, y Hipólito Alcántara, coordinador, realizaron las depuraciones antes de ser llevados en autobuses a cárceles del paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón, por donde fueron repatriados hacia Haití. En los últimos días, los operativos conjuntos que mantienen las autoridades de migración y los cuerpos castrenses han dejado un saldo de decenas de miles de esos extranjeros indocumentados detenidos, quienes a diario intentan regresar de forma irregular a República Dominicana. Lo agarran por un lado y por el otro ellos intentan regresar. Esperemos a ver qué va a pasar y si se va a mantener el ritmo que tiene migración buscando haitianos indocumentados. Seguimos con más.